buenas a todos, aquí Gani comentando. Y bueno, hoy traigo la review de un nuevo mod que ha salido hace muy poquito, traducido al español, El que va a morir, así le ha puesto su creador de nombre. Y bueno, os voy a indicar de qué trata este mod, ¿vale? Y bueno, este mod en general lo que trata, ¿vale? Es de para aquellas personas, está diseñado, mejor dicho, para aquellas personas la cual Minecraft ya le suponga muy fácil, ¿vale? Y le aburre y eso, ¿vale? Pues para esa persona está diseñado, ¿vale? ¿En qué consiste este mod? Bueno, pues este mod lo que consiste va a modificar brutalmente, ¿vale? Todo lo que son la generación de mod, la generación de mundo, ¿vale? Y la generación de trampa. ¿Por qué digo trampa? Porque añade nuevos objetos, ¿vale? Nuevos crafteos, que lo vais a ver ahora mismo, ¿vale? Las cuales nos va a añadir trampas por todos lados del mundo, ¿vale? Para los crafteos, nos va a añadir tres crafteos que nos vamos a poder craftear. Ahí nos va a... nos va a añadir varios objetos, los cuales no los vamos a poder craftear, pero nos vamos a ir encontrando por el mundo, ¿vale? Vamos a hacer el primer crafteo. El primer crafteo es el speaker track. El speaker track se consigue con una placa esta de hierro, ¿vale? De las últimas que se han puesto, una de las enlaces de Minecraft, ¿vale? Y con un capture. Lo ponéis así una vez a crafteo, ¿vale? Y os va a crear esto. Segundo crafteo. Es el smoke track. El smoke track se consigue con una placa de hierro, ¿vale? Y tinta. Y por último, el flame track. El flame track se consigue con una antorcha y con una placa de presión. Con una placa de presión de hierro. Vale. He señalado aquí en el suelo el por qué he señalado aquí. Porque las trampas a simple vista son invisibles. Como veis, aquí hay una trampa, ¿vale? Pero no se va a ver. ¿Vale? Ahora mismo no me hace nada porque estoy en modo creativo, ¿vale? Vamos a poner aquí la segunda, que es la Smoke Trap, ¿vale? Y la tercera, la Flame Trap, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esto? Vamos a ponernos en Game Mode, pone Game Mode, ¿vale? Cuando pasamos por una trampa, ¿vale? Lo vamos a poner así. Se activa, ¿vale? Y automáticamente nos envenena. Vamos a poner más uno. ¡Uf! ¡Uy! Para matarnos. Como habéis visto, no nos ha matado de milagro, ¿vale? Otra cosa. Es alternativa, ¿vale? Algunas veces envenena, otras veces no envenena, ¿vale? Yo digo porque ya lo he ido probando, ¿vale? Y hay algunas veces que me han envenenado y otras veces no. Entonces, bueno. Es... opcional, ¿vale? No... O sea, va a salir... Os va a salir aleatoriamente. Entonces, pues pasa eso, ¿vale? La siguiente, fíjate, es que quiero ver si me curo un poquito para que no... para no matarme, ¿vale? Más que nada. Vamos a ponernos para alguna espada por si acaso... por si acaso se nos aparece un... una araña, ¿vale? Porque aunque he puesto... aunque he cogido y he puesto la... las vallas, pero las arañas las pueden saltar, ¿vale? Bueno, segunda trampa. Cuando pasamos, ¡pum! Nos da automáticamente el efecto de ceguera, ¿vale? No vamos a ver nada durante, como veis, lentitud y ceguera. Que es lo que nos va a quedar. Veamos, desaparece el punto, ¿vale? Si pasamos otra vez ya, como veis, las trampas son solamente de un efecto, ¿vale? Y por último, la última trampa. Cuando pasamos, ¡pum! Nos vamos a prender fuego. Para mí, esta es la peor, porque ahora mismo tenemos la recuperación, ¿vale? Y no nos va a hacer nada, pero es que nos va a quitar vida, es que como veis, es que hasta con regeneración, es que nos quitan, ¿vale? Bueno, estos son los tres crafteos, ¿vale? Que añade el juego, ¿vale? Ahora, os voy a añadir lo otro que trae, que por eso digo que para los que busquen aventuras, es que va a ser tremendo. Otra cosa que trae, ¿vale? Son estas cosas, vais a encontrar mazmorras, ¿vale? Dungeon, como queráis llamarla, ¿vale? Torres, ¿vale? Las cuales van a tener siempre abajo... un de estos, esto es lo que nos va a hacer, nos va a dar la habilidad, ¿vale? Como veis, nos da una habilidad, muy bien. Si la activamos, perfecto. ¿Vale? Y ahora, si vamos subiendo para arriba, ¿vale? Nos vamos a encontrar en cada piso un generador. Bicho, vamos a ir matándolo para que no nos den por culo, para que podamos bien enseñar las cosas. Muy bien, ir por ahí, ¿vale? ¿Vale? Como veis, cada vez que matamos los bichos nos van diciendo cositas, ¿vale? Eso está muy bien, ¿vale? En cada sitio nos vamos a encontrar un cofre, ¿vale? Vale, vamos a romper esto al carajo. Casi nos vamos a encontrar un cofre. En los cofres nos vamos a encontrar pociones misteriosas, ¿vale? Que las pociones misteriosas nos van a dar efectos misteriosos, ¿vale? Mira, por ejemplo, vamos a coger esta, ¿vale? Que es de nivel 4.
Y esta, ¿vale? Del 11. Mira, pues como veis, nos vamos a tomar. Tenemos la misma opción, ¿vale? Nos vamos a tomar la del 4. Y nos da veneno. Bien, nos ha envenenado. Perfecto. Mi tercera poción. Nos vamos a tomar la de 11. Y nos da hambre. Muy bien. No todas las pociones son malas, ¿vale? Y voy a coger si sale alguna buena. Hay algunas pociones, ¿vale? Que son buenas. No todas. Vamos a tomar una de 2. A ver qué nos da de 2. Hambre, ¿vale? Y la del 1. Debilitación. No la he puesto ahí, ¿vale? Como os he dicho, no todas las pociones son malas, ¿vale? Si subimos al siguiente piso, como veis, nos sale más bicho, ¿vale? Pasamos al siguiente piso. Vamos a jugar un poquito. Otro cofre, más pociones, como veis. Nos vamos a adaptar a pociones. Mira, poción número 10. Esta poción es de... misteriosa poción. A ver, ¿qué es esta poción? Incrementa el salto. Mira, pues esta, por lo menos... esta nos incrementa el salto. Como veis, todas las pociones no son malas, ¿vale? Bueno, lo que os quería decir, cuando subamos por Gilberto, ¿vale? Por si no lo vais a ver eso, a Gilberto, cuando subamos, a ver si llegamos. Como veis, son bastante altas. Lo que queréis hacer un generador, uff, os va a hacer un cacho generador, que es cosa mala. Bueno, hemos llegado al último piso, ¿vale? Viene, mira un poquito. Antorcha, perfecto. Como veis, en el último piso, ¿vale? No hay más escaleras, pero si rompéis, os vais a encontrar aquí otra torre de esta, ¿vale? Que si le dais, pues, os dará otra habilidad. Muy bien. Siguiente cosa que añadimos. Bueno, como podéis ver, la luna no se ha movido de ahí. ¿El por qué no se ha movido la luna de ahí? Bueno, pues porque este modo suprime la luz. Se acabó el ser de día. A partir de ahora, una vez que instaléis este modo, siempre, 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 hasta que muráis, hasta que os pasáis Minecraft, será de noche. O sea que 24 horas van a estar spawneando zombies, esqueletos, creeper y todo tipo de bichos. Y la última cosa que trae, aparte os voy a enseñar todo lo que trae, ¿vale? La última cosa que trae. A partir de ahora, los mobs van a tener niveles. Del 1 al 5. Siendo el 5 nivel más fuerte, ¿vale? Y siendo el 1, pues en maldad. Y por ejemplo, mira, este creeper es de nivel 1. Nivel 1, mira, vamos a poner, mira. Vamos a poner un generador de creeper para no tener que ir buscando creeper, ¿vale? Vamos a ver si encontramos un creeper de nivel 5 que lo vais a reconocer inmediatamente. Y vais a ver la diferencia entre un creeper de nivel 5 y un creeper, mira, de nivel 4, nivel 4. Como veis, los creeper de nivel 5, ¿vale? No son muy... es muy difícil que os encontréis un creeper de nivel 5, pero también... mientras... vale, mira, ya lo he encontrado. Esto es un creeper de nivel 5. Son los creepers más poderosos, ¿vale? Os lo voy a enseñar muy fácilmente, ¿vale? Lo abrimos acá. Vale. Os iba a enseñar la explosión, pero nos va a matar, va a ser un plan boom. Bueno, pues... esto es un creeper de nivel 5. Son los creepers más poderosos que existen, ¿vale? Y bueno, pasa con todo, con todos los mods, ¿vale? Tenemos de nivel 2, ¿vale? Y así sucesivamente. Si no queréis salir, os tenéis que equipar súper bien porque os van a dar por todos lados. Bueno, por último, lo que tenemos este ya para despedirme del vídeo. Lo que tenemos, ¿vale? Si metemos en categoría, aparte de los pilares, ¿vale? La tercera rampa, ¿vale? Va a añadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 misteriosos hongos, ¿cómo se suelen decir? ¿Vale? Aparte de estas dos varas, no sé para qué sirve la verdad, me las he ido poniendo, pero no he visto por la página sus crafteos ni la utilidad. Entonces no sé muy bien para qué valen. Así que bueno, os dejaré el link de descarga del mod abajo, ¿vale? Con los crafteos y todo. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!